Partimos reciclando dos tapas de CD. A cada una le pego con silicona dos trozos de arpillera o yute. Preparo una mezcla de pasta de textura con pintura acrílica, mezclando ambas para unir. Realizo dos colores. Coloco sobre la tela un stencil de rosa sujeto con cinta. Agrego sobre esta una de las pastas distribuyendo por todo el stencil, luego verde de las hojitas. Antes de que se seque, retiro el stencil y dejo secar. Cuando se secaron, le hago retoques de sombras y luces con pintura acrílica a cada una de las tapas. Las uno entre sí con un hilo y cuentas de madera como adorno. Ya están terminados y listos para colgar y lucirlos en tu pared.